Como ya sabemos, ahora Huaraz está en el grupo de pobreza, pero no a extrema. Está al menos extrema. Por eso que ahora podemos ver en estos parques a nuestros niños y niñas que luego de haber estado pues encerrados, ¿no? Salen un poco a distraerse, a jugar, a tomar un poco de oxígeno, nuestros pequeñitos. No pueden seguir estando encerrados. Acá estamos apreciando a una mamá junto con sus niños, ¿no? Orientándoles, ayudándoles, ¿no? Para que puedan tomar un poco de aire puro y a la vez estar estudiando también. Qué bien, ¿eh? Miren a esta mamá, una mamá ejemplo realmente. Gracias. Sí, sí. ¿Hace qué tiempo le está ya orientando a su niña? Desde enero. Qué bien, señora. Ajá, sí. Felicitaciones. Reforzándole sus conocimientos para que cuando empiecen las clases estén al día Preparaditas ya. Sí, preparadas en sus lecciones. Ahora, señor, usted ha salido acá a este parquecito, sí, porque está aprovechando también el espacio y el aire. Que es un lugar abierto. Muy bien. Uh-huh. ¿Usted es profesora? Sí, soy profesora. Qué bien, uh-huh, profesora. La verdad, le felicito, ¿eh? Gracias. Qué bueno, porque necesitamos ese tipo de actividades. Uh-huh. Nuestros niños están encerrados, necesitan, sí, tomar un poquito de aire. Sí, sí. Y sobre todo acá, después que concluimos las clases, tienen 10 minutos de recreo para poder desestresarse en el aire libre. Es decir, que esta es una escuela al aire libre, sí, pero sí, en vivo y en directo. En vivo y en directo, sí. Muy bien. Y por eso de la pandemia, a veces en la casa ya es un lugar cerrado y prefiero un lugar abierto para que se distraigan también mis niñas. Ahora, estos niñitos, estas niñitas, ¿son sus alumnos en la escuela, en el colegio, o son niños que se están sumando así poco a poco? No, que se están sumando poco a poco. Muy bien, profesora, qué bueno. Ya. De verdad, felicitaciones. Muchas usted gracias. Una buena profesora. Que tenga un buen día. Muchas hasta gracias. Luego. Ya, hasta muy luego. Bien, entonces ya están viendo acá, acá en este parquecito, la profesora, miren ustedes, en plenas vacaciones, ella está dando un poco de su tiempo para poder enseñar a estas niñas, a estas criaturitas que están viendo ustedes, que han salido, ¿no?, a este parque a tomar un poco de aire y también de paso están aprendiendo. Miren ustedes, están aprendiendo. Hay muchos niños ahí que poco a poco también se van acercando, ¿no? Y la profesora, miren, está dando todo de ella para que estas criaturitas puedan aprender, ¿no? Acá están. Hola, niñita. Hola. ¿Cómo te llamas, preciosita? Fátima. Fátima. ¿Qué grado estás, Fátima? Primer grado. Fatimita, ahora estás en el aire fresco, en el parquecito y aprendiendo. Sí, ¿no? Sí, porque estoy aprendiendo. Ya estás cansada, estás quizás en casita encerradita, ¿no? Mamá no me deja salir porque tiene peligro. Y ya me dice que no puedo salir. Es muy peligroso. Ajá. Muy peligroso, muy bien. Gracias, Fatimita. Entonces, acá están viendo entonces a estas criaturas y también a estos niños, mientras ellos ya también se van distrayendo, como si ya les da un poco de recreo. Realmente importante, valoroso, esta iniciativa de esta madre y docente a la vez, que ha tomado pues esta parte de nuestro parquecito para que los niños y las niñas puedan aprender libremente, libremente, y se preparen para el retorno a la escuela. Felicitaciones acá a esta maestra y madre de familia.